estamos de regreso en Azteca Music y llega un momento muy especial, yo sé que para todos ustedes, pero para mí también y mucho más, porque vamos a hablar sobre la academia. ¡Un aplauso! Para que vean que aquí en el foro también traemos muy buen ambiente. Pero antes de hablar de la tercera generación, yo quiero invitarlos a que asistan a este último casting. ¿Alguien de aquí del foro quiere entrar a la última generación? ¡Claro! Ahora con Cántala con nosotros nos hemos dado cuenta que hay muy buenas voces aquí en las cámaras y en la cabina, en todos lados. Pero yo te quiero decir que este 20 de julio, si tienes entre 15 a 29 años y posees un gran talento, la academia te está esperando en Los Ángeles, California. Es la última oportunidad para miles de jóvenes de entrar a la más prestigiosa academia. Solo nos faltas tú. Hemos cumplido muchísimos sueños, incluyendo el mío. Solo falta el tuyo. No pierdas la oportunidad de ser escuchado. No faltes. Ahora sí, vámonos con la tercera generación. Si recordamos, Carlos Rivera fue el triunfador de esta generación. Vamos a recordar todos sus momentos más especiales y la gran final que fue en Acapulco. Vámonos. Esto ya no es un sueño, esto es una realidad. Esto es la academia, una institución de alto rendimiento. Augusto Rivera Guerra, tengo momento, voy tropezando en desamor. ¿Cómo te atreves? ¿Qué hiciste con esa canción? Eres un mentiroso, Carlos. El hambre que usted tiene en los ojos cuando canta no lo tiene nadie. Hoy lo que veo en tu canto fue un canto mucho más flexible. Y te vamos a seguir cada vez más y más y más y más. Quiero perfección. Tu tarea es hacer que estos cuatro que estamos aquí sentados nos paremos a aplaudir. Cuando uno se enamora de las canciones y no de uno mismo, entonces es un artista. En primer lugar, tercera generación de la academia es Carlos. Una vez soñé con este momento y se cumplió. ¡Qué maravilla! Bueno, es que la verdad es que Carlitos se lo merece. Y a la fecha le está yendo increíble con su último disco, fue Disco de Oro. ¿Qué tal? Para que vean que la academia sí cumple muchos sueños. Hubo muchos momentos inolvidables en esta tercera generación. Entre ellos, ¿quién no se acuerda el coqueteo entre Lolita Cortés y Ricardo? La herencia de la mamá de Melissa. O la sorpresa que recibió César en el concierto. Vamos a recordarlo. Solo tú te puedes conquistar. Solo tú te puedes transformar. ¿Sabían que tiene 8 años que no me festejaba mi cumpleaños? Yo también quiero dedicar esta canción a ella, a este buitre, como alguna vez le dijo, que empieza a volar hoy con alas de águila. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto este mundo, te quiero mucho, mamá. Yo también, mi vida, y tú lo sabes. Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena coral. Te necesito. ¡Ay, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Las estrellas y el invierno frío, yo
por dejarme entrar en sus corazones. Yo quiero pedir un aplauso para esa tercera generación.